las finales hay que ganarlas, ¿no? Habrá otros partidos donde uno pueda lucir más o se pueda ver un fútbol más espectacular, pero todos sabemos que las finales lo justifica con tal de ganar y salir con el triunfo, ¿no? Y de alguna manera sí, siempre la prensa, la gente hablaban de que había muchos fantasmas y gente muy escéptica y que no podíamos ganar. Hoy es bueno ganar y creo que ganamos con lo justo, pero justamente creo que fuimos ligeramente mejores, sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos que sufrir mucho ante un equipo muy fuerte, vaya, con estaba claro que eran unas fuerzas muy niveladas. Cruz Azul y Toluca, se ve en la tabla de puntuación, pues nuestra gente, nuestra afición lo necesitaba. Creo que ya se lo debíamos de hace mucho tiempo y creo que estamos muy contentos porque pudimos provocar alegría en tantos millones de cruzazulinos que hay por México y por Estados Unidos, ¿no? Lastimosamente nos tocó perder, pero vamos con el frente en alto, todos los jugadores, todos lo que hicimos posible de llegar a esta final. Fuimos el segundo siendo invicto, no perdimos un partido, entonces duele un poco. Segundo tiempo fuimos muy superior que el rival, pero usted sabe que al final así hay que ganarla. Tuvimos muchas oportunidades que desaprovechamos, inclusive en el último, otra vez en de Pablo, que le quedó ahí para anotar y dejó pasar, pero el Cruz Azul hizo su trabajo para que puedan merecer el título y a nosotros nos falta un poco más de contundencia. Tiene que ver usted, el penal que le hacen a Pájaro que no cobra. Después el de Galindo que se barrió para adentro. Para mí no fue ni falta. No fue falta porque ya lo vi. Y si cobró la falta, ya habíamos salido nosotros jugando y cobra una falta inexistente porque Galindo se barra, recupera la pelota y si cobró falta fue un metro dentro del área de haber cobrado penal. La verdad que sí influyó un poco el árbitro y espero que en la liguilla no me toque. Por eso yo estuve hablando con el presidente que no le pida que venga más. Es su último año y es un peligro. No piense que este equipo se va a caer. Este equipo va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la exigencia es mayor y esto golpea, pero nosotros vamos a seguir adelante. Duele mucho. A mí en lo personal me deja destrozado, ¿no? Quería un título con esta institución. Para mí este era el momento de tratar de ganar una y tratar de participar en una copa internacional y duele la forma en que se perdió y también con otra gente otra vez. Se intentó de todas formas llegar a los goles, llegamos por ahí al primer gol que queríamos, ¿no? Y después tratar de buscarlo al segundo, tuvimos varias oportunidades y no quiso entrar. Y como te digo, cuando la copa no va a ser para vos, pasa esto, nos pasa. También sacó Corona varias pelotas importantes también y bueno, más que queda que felicitar al equipo arriba.